Ministro de Planificación de Argentina afirma que pese a la caída de la cotización del crudo, se mantienen los precios del gas que Bolivia vende a su país. La relación comercial y los contratos y acuerdos que de alguna manera inicialmente firmaron el presidente Evo y el presidente Kirchner están vigentes con toda la fuerza de siempre, así que los contratos están vigentes. Y por supuesto ninguna situación ni de precio ni de condiciones de nuevos descubrimientos de gas en la Argentina van a alterar el techo de 27 millones y medio de metros cúbicos que tenemos firmado a alcanzar creo que en uno o dos años, año de 2017 me parece. Y hay un convenio de largo aliento que Argentina lo va a cubrir.